En Marco, jo tinc una relació molt especial amb ell, perquè és una persona molt, molt planera, és a dir, és una molt bona persona. I a més és un jugador que potser pel seu perfil, al final tot com es va desenvolupar l'ascens, no va ser tot el just amb ell que creia. Per què? Perquè jo crec que va ser un jugador important, va ser un jugador important en l'ascens de la segona B, va acabar jugant a primera i jo crec que el futbol al final el va premiar, perquè va tindre la seva experiència a primera, jo crec que ell ho va gaudir, va tenir el premi merescut per tot el que va treballar. Esa presión que no teníamos en un inicio, porque nosotros no éramos un equipo, su misión era la de ascendernos, pero sí es verdad que nos fuimos quizá poquito a poco metiendo esa presión de vernos ahí arriba, de querer alcanzar el ascenso, y bueno, hizo que durante la parte intermedia de la temporada prácticamente no pudiésemos ni siquiera disfrutar de eso que vimos, ¿no? De esas mareas granas que hubo a distintos campos de España, donde nos acompañó muchísima afición, y nosotros teníamos ya esa presión metida, estábamos metidos ahí en esa bola que era el ascenso, que sí es verdad que durante la temporada no lo disfrutamos, y si ya los últimos partidos conseguimos ascender 3 jornadas antes, es donde un poquito pudimos saborear las mieles de ese éxito, cuando prácticamente venía lo más bonito, la playa final de esa temporada, pues me rompí el cruzado y fue cuando los últimos partidos pues los tuve que ver desde la grada, ¿no? Recuperándome de la lesión, pero sí es verdad que no me quitó ni un gramito de alegría de ese ascenso. Recuerdo el día de Jerez, que prácticamente llevaba 10 días o menos, quizá, que había empezado a trotar. Y bueno, cuando pitó el árbitro el final, parecía que estaba para hacer una serie de 100 metros, ¿no? Había sido ya impresionante 2 años antes cuando habíamos ascendido, pero el ascenso a primera división superó todo, ¿no?, la expectativa. O sea, se volcó la ciudad. Yo creo que incluso muchísima gente de poblaciones cercanas a Tarragona que se acercaron para darnos la enhorabuena, para celebrarlo con nosotros, y fue algo inolvidable. Yo cuando le enseño muchas veces los vídeos que tengo guardados a compañeros o amigos, la verdad que alucinan, que solamente han visto eventos así cuando España ganó el Mundial o cuando el Real Madrid o el Barcelona ganan algún título, ¿no? No ven que realmente esas celebraciones las haya hecho prácticamente ningún equipo de España, ¿no?, al nivel que se hizo, ¿no? Una etapa inolvidable donde pues conseguimos algo que es histórico, ¿no?, tanto para nosotros como para el club. Yo creo que tardó 50 años el equipo en volver a la primera división, y de hecho se está viendo lo difícil que es, porque desde que lo conseguimos lo he intentado en varias ocasiones, estuve una vez a puntito de volver a poderlo conseguir, pero no ha sido capaz de conseguirlo, ¿no? Yo creo que el paso de los años quizás da todavía más gloria a ese hito que conseguimos en esa temporada.